Nacimos en los 40, 50 o 60. Crecimos en los 50, 60, 70. Estudiamos en los 60, 70, 80. Noviamos en los 70, 80 o 90. Nos casamos y descubrimos el mundo en los 70, 80, 90. Nos aventuramos en los 80 o 90. Nos estabilizamos en los 2000. Nos hicimos más sabios en los 2010. Y vamos a pie firme atravesando los 2020. Resulta que hemos vivido 8 décadas diferentes, 2 siglos diferentes, 2 milenios diferentes. Hemos pasado por el teléfono con operadora para llamadas de larga distancia, hasta las videollamadas a cualquier parte del mundo. Pasamos desde los slides hasta el YouTube, desde los discos de vinilo hasta la música online, desde las cartas escritas a mano al correo electrónico y el WhatsApp. De vivir los partidos en la radio, a la TV en blanco y negro y luego a la TV HD. Fuimos al videoclub y ahora miramos Netflix. Conocimos las primeras computadoras, las tarjetas perforadas, los disquets. Y ahora tenemos gigas y megas en la mano en el celular o en el iPad. Usamos pantalones cortos toda la niñez y después largos, Oxford, bermudas, etc. Esquivamos la parálisis infantil, la meningitis, la gripe H1N1 y ahora el COVID-19. Anduvimos en patines, triciclos, carritos inventados, bicicletas, ciclomotores, autos a gasolina o diésel, y ahora andamos en híbridos o 100% eléctricos. Sí, pasamos por muchas cosas, pero qué gran vida hemos tenido. Nos podrían calificar de Xennials, gente que nació en aquel mundo de los 50, que tuvo una niñez analógica y una edad adulta digital. Somos una especie de ya he visto de todo. Nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida. Es nuestra generación la que literalmente se ha adaptado al cambio. Un gran aplauso a todos los miembros de una generación muy especial que indudablemente será única.